en el espacio de salud. Hablando en este caso de las arritmias cardíacas, queremos conocer cuántos tipos hay, cuáles son los síntomas que presentan, las causas que la producen, cómo se puede prevenir una arritmia. Para hablar al respecto hemos convocado al cardiólogo, al doctor Marcelo García de nuestra universidad, quien nos está acompañando. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, gracias por tu presencia. No, un gusto, como siempre. Bueno, contanos, ¿qué es una arritmia cardíaca? Una arritmia, definiendo el término, que en el término está la explicación, la palabra A o la letra A, que es el prefijo, en medicina significa no. Y arritmia tiene que ver con el ritmo. Sería algo así como no ritmo, cuando se pierde el ritmo normal del corazón. Normalmente, muchas veces se confunden con taquicardia. La taquicardia es cuando el corazón, latiendo a un ritmo normal, está acelerado. La arritmia es cuando el ritmo no es normal, cuando es irregular, cuando se acelera y se frena, cuando tiene pausas. Pero ¿qué diferencia habría en este caso en cuanto a salud? ¿Es un indicativo de algún problema la taquicardia, la arritmia? ¿Son generalmente las taquicardias, las arritmias son más peligrosas? Uh-huh. Las arritmias sí, porque ponen potencialmente a un riesgo al paciente. Dentro tenemos en la zona en que se produce la arritmia, algunas podrían ser banales o simples y algunas podrían ser peligrosas. Nosotros tenemos un sistema eléctrico en el corazón donde conduce la electricidad y eso llega al músculo para que el músculo se contraiga. Cuando ese sistema eléctrico se altera el ritmo normal y va por otro lado, por un cortocircuito, podemos tener desencadenar una arritmia. Si las arritmias son se llaman supraventriculares o de la parte alta del corazón, generalmente son molestas, pero no exponen a un riesgo importante al paciente. Ahora, si las arritmias son ventriculares, es decir, de la parte baja, siempre son potencialmente muy peligrosas. Y para que nos quede claro, entonces, ¿qué sería una taquicardia? Nosotros tenemos un ritmo normal en nuestro corazón que va entre 60 y 100 latidos por minuto. Si decimos que el paciente tiene menos de 60, decimos que tiene bradicardia, corazón lento, podría ser simplemente un deportista. Si por ahí tenemos una frecuencia cardíaca superior a los 100, decimos taquicardia. Eso podría ser una persona una mujer que esté anémica, que esté con fiebre, podría ser una persona que esté ansiosa, preocupada, o podría ser un problema en las tiroides, un problema hormonal. Entonces, taquicardia es ritmo normal, pero rápido. Claro. Todos tenemos taquicardia cuando corremos, todos, y es lo normal que lo tengamos así. Ahora, no debemos tener taquicardia cuando estamos en reposo. ¿Qué diferencia habría con lo que se denomina palpitaciones? Cuando viene un ritmo normal del corazón y de repente uno siente como un golpeteo más intenso. Claro, eso para decir que eso es arritmia falta mucho. Eso es un latido que se origina generalmente no en los focos normales, sino como si fuera un latido que se origina al lado del sistema de conducción normal. Eso se juntan dos latidos y uno genera una sensación, como la gente lo informa, como si fuera un globo que se explota. Generalmente la percepción es más bien a nivel del cuello. La gente lo siente cuando están quietas, no cuando hacen actividad física, y generalmente lo sienten en la zona del cuello, como si fuera una burbuja, lo saben explicar de esa manera. Uh-huh. Esos son latidos que se despiertan fuera del sistema de conducción normal. Eso en ese caso pueden ser digestiones malas, ansiedades, preocupaciones, un montón de causas. Lo que uno debe ver si ese latido puede generar, porque si tenemos 4 o 5 latidos juntos ya tenemos una arritmia. Claro. Entonces la pregunta es, si es un latido aislado no habría problema. Ahora, si ese latido se puede juntar y armar un grupo, se llaman salvas, bueno, en ese caso ya podemos hay que hacer la consulta, ¿no? Exactamente. Claro. Si eso se persiste o si uno lo siente por un largo tiempo o no cede, uno trata de tranquilizarse, acostarse y sigue molestando, ahí le aconsejamos a la gente que hable con su cardiólogo de cabecera, que le consulte, que evalúe el porqué y sobre todo ver lo que se llama evaluar el riesgo. ¿Qué riesgo tiene ese paciente de que pueda tener una arritmia? ¿Cuáles son las causas que producen una arritmia? ¿Tienen que ver con la edad, con una alimentación no adecuada, con falta de actividad física o exceso? Nosotros tenemos, vamos a repartirlas muy fácilmente, cardíacas y extracardíacas. Uh-huh. Las cardíacas, que son generalmente las más graves,
se producen generalmente cuando tenemos isquemia. La isquemia es que al corazón no le llega la sangre que necesita. Generalmente porque una arteria coronaria tiene una obstrucción y no está dando la cantidad de sangre que necesita. Eso hace que estos focos que hablábamos recién se despierten y compitan con el ritmo normal y puedan desencadenar una arritmia. Entonces la causa principal es la isquemia. Luego siguen las válvulas. Nuestro corazón tiene 4 válvulas. Si alguna de esas 4 válvulas no abren bien o no cierran bien, también son desencadenantes de arritmias. Y luego tenemos las más comunes, gracias a Dios, que están fuera del corazón. Entonces nuestro trabajo es, cuando nos consulta un paciente, ver si las causas son cardíacas, que generalmente son por problemas, o son por fuera. Ahí entramos el hipertiroidismo, la anemia, la fiebre, la ansiedad, la mala digestión. Claro. Porque nosotros tenemos el diafragma, que es el músculo que usamos para respirar, y si ese diafragma está muy cerquita del estómago, porque está distendido el estómago, porque comemos rápido, comemos con más aire, eso lo levanta el diafragma. Entonces cuando nos acostamos, la punta del corazón se irrita y eso genera latidos, palpitaciones. Entonces generalmente son por problemas digestivos. Claro. Y le decimos a la gente que mastique más la comida. Porque... brevemente, ¿cuál sería la manera de prevenir entonces una arritmia? Es como siempre, cuando hablamos de factores de riesgo cardiovasculares, vivir bien. Vivir bien implica muchas cosas, desde comer bien, hacer una vida saludable, hacer una actividad física, la que sea, pero algo, movernos. Estamos hechos genéticamente y ancestralmente, siempre fuimos nómades. Necesitamos movernos y estar bien con el medio. Es decir, es muy importante la salud, el bienestar psicológico y social, sentirnos bien. Nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, porque todas estas causas levantan el cortisol, que es un marcador de estrés. Y eso generalmente es la que produce la arritmia. Bien. Bueno, muchísimas gracias por tantas recomendaciones. La verdad que no está de más recordarlo, ¿eh? No, gracias a ustedes por habernos invitado, por participar. Bueno, gracias. Gracias por este espacio. I'm not a pop star.